santo patrón, baila cañadera, alegre y feliz, con los campesinos hay que convivir. El 15 de mayo, con noble razón, ya que celebramos mi santo patrón, baila cañadera, alegre y feliz, banda nopalteca tocando está aquí. Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bien, pues estamos de fiesta y estamos honrando el día de hoy, 15 de mayo, a nuestro santo patrón, San Isidro Labrador. Que Dios nuestro Señor, por su intercesión, nos conceda todas las gracias, dones que necesitamos para vivir de acuerdo a nuestra fe,
y ser hombres y mujeres de esperanza en el servicio a nuestro prójimo. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por Enrique Santana García, Fernando Santana García, José Alberto Santana García, Jesús Santana García, Ingrid Jacqueline, Jennifer Guadalupe Santana, ella viene de visita, se encomiendan a San Isidro Labrador. Esto pide la familia Santana, Santa García. La familia Pacheco pide por el joven y Sandy Pacheco Sánchez para que San Isidro Labrador y la Virgen de Guadalupe intercedan por él y que el Espíritu Santo le dé el don de la sabiduría para que le vaya bien en sus estudios y que lo libren de todo peligro donde quiera que se encuentre. Así se lo pedimos al Señor. Ofrecemos también nuestras intenciones de todos los aquí presentes de esta comunidad de San Isidro La Cañada Matus, para que Dios nuestro Señor escuche nuestras plegarias y en su bondad nos atienda ante nuestras necesidades. Pedimos también por los que se encuentran en Estados Unidos, Gregorio García Lirio, José Antonio García de la Lid, Juan García Sánchez, Marina Ramírez García, que se encomiendan al Santísimo Sacramento, pide su abuela, Rafaela Lirio. Pedimos también por la familia Calvo Santana, que pide a San Isidro Labrador la salud, para el señor Cirilo Calvo Rodríguez, así también por la salud de toda la familia Calvo Santana, que San Isidro Labrador los mantenga unidos en el trabajo, la paz, el amor a Dios, nuestro Señor, y a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Con estas intenciones, en un momento de silencio, reconocemos nuestras faltas. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo,
emprendió Pablo otro viaje recorrido Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de sirviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, construyó mucho con ayuda de gracia al provecho de los creyentes. Reputaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías, palabra de Dios. Dios es el Rey del Universo. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas
pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un asiento, por favor. Celebrando nuestra fiesta patronal en honor a San Isidro Labrador, en la comunidad de la Cañada Matos. Hoy el Señor en el Evangelio pues nos habla sobre una verdad muy importante, fundamental, que debemos conocer todos y seguir cultivando. La verdad central que Jesús nos comparte es que el Padre Dios nos ama a cada uno de manera personal, no en grupo, sino de manera personal. Dios Padre nos ama. Dios te ama. A lo mejor esa pregunta no te la has hecho, o a lo mejor sí. Dios me amará. Tanto sufrimiento, tanta pobreza, tanta injusticia, Dios me amará. Porque si Dios es tan bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué entonces permite que sufra? Que gente padezca injusticia, o que haya muertes. ¿Por qué no nos evita toda esa tragedia, todo ese dolor, toda esa tristeza? Si Dios es bueno, si Dios es amor. Bueno, pues para eso hoy San Isidro nos viene a iluminar con el testimonio de su vida. ¿Quién fue San Isidro? ¿Quién fue San Isidro? ¿Eh? San Isidro fue un hombre muy pobre que no le, que a sus papás no le alcanzaron ni para mandarlo a la escuela. San Isidro fue un hombre muy pobre. ¿Qué más? ¿De dónde es originario? ¿Dónde nació? ¿Era musulmán? ¿Era japonés? ¿Era chino? ¿Era hindú? ¿Era gringo? ¿Era venezolano? ¿Era cubano? ¿Era veracruzano? España. ¿Español? ¿Cerca de Madrid? Muy bien. ¿A qué se dedicaba San Isidro? A sembrar. ¿Era? San Isidro el labrador, campesino. ¿Y nada más eso se dedicaba? A sembrar. ¿Eh? A ir a la iglesia. Muy bien, iba a la iglesia. Al principio del día, a mitad del día, o hasta en la noche ya que había acabado todos sus quehaceres. Antes de ir a su trabajo. Antes de ir a su trabajo, o sea, tempranito, ¿no? Lo primero que iba a hacer San Isidro era primero ir a misa, ir a hacer oración. Quería primero encontrarse con quién. Con Dios. ¿Para qué? Para que lo ayudara en su trabajo. Bueno. Luego, inmediatamente nos vamos a pedir, ¿no? Ayúdame en mi trabajo. Pero antes de pedir favores, antes de pedir bendiciones y protección y salud y todo lo que le pedimos siempre a Dios, antes, ¿qué era lo que hacía San Isidro? Darle gracias. Darle gracias. San Isidro era un hombre sumamente agradecido con Dios. Antes de pedir, antes de que dame esto, dame el otro, antes de eso, siempre, gracias. Gracias, ¿por qué? ¿Qué le agradecía San Isidro a Dios? Porque era un hombre de oración. Platicaba con Dios, hablaba con Dios, pero también sabía escuchar a Dios. ¿De qué le daba gracias San Isidro a Dios? A ver. Por su trabajo. ¿Eh? Por su trabajo. Antes del trabajo, ¿no? Les digo a ustedes siempre. Todo lo material. Un día más de vida. Por la vida. Por el don de la existencia. Por la maravilla de la creación. Por la belleza de todo lo que Dios puso a sus pies.
¿sí? Dar gracias por el don de la vida. Cuando amanece, ¿a poco nosotros nos persignamos? Gracias, Señor, porque estoy vivo. Decimos, hola, Señor, un día más, ¿no? Ay, qué cansado. O un día menos, ¿no? Qué friega. En vez de decir, Señor, gracias por este don maravilloso de la vida, del existir. ¿De qué más seguramente le daba gracias a Dios San Isidro? Porque como que tenemos solamente a San Isidro la imagen del campesino. Le daba gracias porque a pesar de que era pobre podía ayudar a los demás. Le daba gracias a Dios porque a pesar de que era pobre podía ayudar a los demás. ¿Cómo? ¿Cómo los ayudaba? Digo, porque primero se iba a misa, hacía su oración, acción de gracias, Señor, por esto te doy gracias. Decía que los domingos él en la mañana iba a darle gracias a Dios. El mediodía lo ocupaba para compartir con su familia y en la tarde se dedicaba a visitar a los enfermos. Ok, por partes, entonces iba a misa, luego iba a trabajar, luego terminaba su chamba, iba a visitar a quién. A los enfermos y luego se iba de parranda con su familia, no con sus amigotes, no con sus compadres y sus cuates de cuete, sino con su familia, con su esposa y con sus hijos. Eso hacía San Isidro. Era un hombre que sabía reconocer, ¿verdad?, que cuando había trabajado de manera de sol a sol ahí en el campo, le pagaban y también lo que recibía él de ese dinero lo dividía en partes. Y primero ayudaba a la iglesia, luego a los pobres y luego a su familia. Y tenía para compartir. No es que le sobrara, no es que le faltara. Es que sabía distribuir de manera correcta, exacta y justa lo que Dios le daba a través de su trabajo. Para poder ayudar a todas estas personas. A los pobres, a la iglesia y a su familia. Y el tiempo lo dedicaba también para visitar a los enfermos, a los pobres de su comunidad y para estar con su familia. ¿Qué significaría eso de que... ¿Dónde están los toros? ¿Ya se los llevaron? ¿Están adentro? ¿Están dando de comer? ¿Qué significa que los toritos, cuando San Isidro se iba a hacer oración, la yunta fuera llevada por los ángeles? ¿Qué significa eso? Pudiéramos pensar, pues mientras yo voy a misa, mi angelito está echando tortillas, ¿verdad? O está barriendo, o está terminando de enjuagar la ropa que dejé remojando la noche anterior. O estará echando la cal y el cemento y el agua y la arena para hacer la mezcla. Seguirá cuchareando en lo que yo hago oración. Significa más bien la presencia de Dios, la cercanía, el acompañamiento de Dios durante toda la jornada. O sea, tú te ocupas de las cosas de Dios siendo humilde, siendo sencillo, como decía aquí la oración colecta. Dice, Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida oculta en Cristo. O sea, no era un hombre que anduviera ahí diciendo, mírenme cómo ayudo a los pobres, mírenme cómo ayudo y aporto a la iglesia y mírenme a dónde me llevo a mi mujer y a mis hijos, como muchos de nosotros, ¿no? Ahora publicamos, ¿a dónde me fui a comer? ¿Qué es lo que me estoy tomando? Miren con quién estoy. Y lo publico en las redes, para que vean qué famoso soy, qué tan importante soy. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos amigos me visitaron? Lo publico en mi estado, en mi Facebook, en mi WhatsApp, ¿no? En mi perfil, ¿no? San Isidro era un hombre sencillo y humilde, que no esperaba el reconocimiento y el aplauso de la gente a quien él servía, mucho menos de su familia, mucho menos de la gente pobre y enferma de su comunidad. ¿Qué más dice aquí la oración colecta sobre San Isidro? Concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo. Supongo que todos estamos aquí y trabajamos. Pero, ¿qué hacemos con ese trabajo? ¿Cómo desempeño mis labores? ¿Soy honrado, soy honesto, soy trabajador realmente, me esfuerzo, me sacrifico
para que en mi casa haya qué comer, qué vestir y dónde irnos a pasear? ¿O solamente hago mi guardado y ese guardado es para los compadres y cuando mi mujer necesita algo y cuando mis chamacos quieren algo? ¿No alcanza? ¿No tengo? ¿No estés pidiendo? Por eso no me gusta sacarlos a la calle, porque siempre piden, siempre se les antoja algo, siempre están ahí que el chocomil y que las maruchan y que las palomitas y que las paletitas y que los bolis y que un vestido y que una blusa y que unas pinturas y que ropa nueva. Por eso no lo saco, porque siempre están pide y pide y pide, como si el dinero cayera del cielo. Pero cuando se trata de esto, hasta cooperacha hacemos, ¿no? A ver, tú, júntate, a ver, ve, pídele, a ver cuánto juntamos. A ver cuánto, ¿para cuánto sale? ¿O no? Pero cuando se trata de ayudar a alguien, todo mundo muerde la bolsa. Todo mundo aprieta la cartera. No alcanza, no hay. Hasta contadito, ¿no? Lo cuentan y ten, esto es lo que tengo. No tengo más. Y si te metían la mano, aquí está todo. Les decía yo hace unos días cuando celebrábamos el 10 de mayo, si la mamá le dijera al papá, préstame tantito tu cartera, mi amor, nada más por un minuto, voy a hacer magia. De pronto, de los miles que están ahí guardados, en segundos los dejas en centavos, en la calle. San Isidro sabía cooperar y compartir con su familia los bienes que Dios le daba. Por lo tanto, San Isidro no solamente fue un campesino, San Isidro fue un esposo, un marido, un padre de familia, un cristiano, un miembro de una comunidad que sabía que necesitaba del amor de Dios, ¿sí? Dice aquí que este santo ayudaba a los pobres y murió a los 60 años de edad. Estaba relativamente joven. Era un hombre fuerte, campesino. Ojalá que el ejemplo de este santo nos ayude a los papás, ¿no? Hombres, a abrir los ojos y a darnos cuenta de que no solamente el trabajo es lo único que existe en esta vida, sino mi familia, mi esposa, mis hijos. Ponerle atención a mis hijos, a mis niños, ¿verdad? ¿Qué necesitan? ¿Qué cuidados requieren? ¿Qué explicaciones de la vida sobre inquietudes, dudas, problemas que le presenta la realidad actual necesitan también de mi participación y responsabilidad como padre de familia? ¿Sí? Porque San Isidro fue esposo y fue padre, no solamente campesino. ¿Por qué se hizo santo San Isidro? ¿Por qué se hizo santo San Isidro? Nomás así, puso los ojos en blanco y soy santo. Todos estamos llamados a la santidad. Y la santidad no es perfección absoluta como Dios es santo, perfecto, absoluto, sin falla, sin error, sin necesidad, sin pecado, sin nada. Nosotros estamos llamados a ir perfeccionando, ir puliendo esa piedra que Dios ha creado y que nosotros con la gracia de Dios y con nuestra participación voluntaria vamos a ir tallando, vamos tallando, moldeando, dándole forma a eso que se llama persona. Y esa persona es mujer, es hombre, es joven, es niño, es anciano. Todos estamos llamados a la santidad, a ir quitando eso que nos estorba en la vida, eso que nos separa del amor de Dios, de la bondad, de la misericordia, de la alegría, de la solidaridad, de la fraternidad para con los demás. Eso es la santidad. Y eso se vive todos los días, no cada fiesta patronal. No porque hoy vinieron a la fiesta de San Isidro Labrador, regreso a mi casa siendo una santa.
no regreso siendo un santo. Estoy en ese constante cambio, constante conversión, ¿sí? Para ir limpiando mi vida de esos pecaditos, ¿sí? O de esos pecadotes, sean veniales o sean mortales, según su especie, ¿verdad? ¿Sí queda claro o no lo que hemos compartido? Por lo tanto, San Isidro no fue únicamente un campesino. ¿Qué fue? Un padre y un esposo responsable. Le echamos cuete al barboncito de San Isidro, ¿no? Pero, ¿para qué el cuete? Si el cuete me lo pongo yo. Hay que ver muy bien y conocer la vida de los santos, porque todos ellos son ejemplo y modelo de vida. Nos invitan a ser mejores. Luego dicen por ahí los hermanos separados, es que ustedes adoran las imágenes. Dice el Antiguo Testamento que ustedes, ¿verdad?, adoran imágenes de madera, de piedra, de oro, de plata, de bronce, de aluminio, de lo que sea. Y Dios no permite eso. No estamos adorando al santo. ¿Qué le estamos haciendo? Lo estamos venerando. ¿Qué más? Hagan de cuenta que su mamá, de cualquiera de ustedes, o su abuelita, fue una mujer que siempre vivió ayudando a la gente, que se desvivía de manera incansable por los demás. Un ejemplo de vida en su comunidad, en su familia, en todo el pueblo. Se muere. Y después descubre uno que esa mujer, pues fue una mujer que vivió siempre en relación profunda con Dios, en el servicio a los demás, en la entrega a los demás, en el compartir con los demás. Su tiempo todo. Y entonces coloca su fotografía en el centro de tu casa. Dices, esta mujer para mí representa un ejemplo de vida. La voy a honrar. Le reconozco, le valoro lo que me ha enseñado, no solamente a mí, sino a todo el pueblo. Esa mujer es santa. Y esa mujer no se le adora, simplemente se le honra. Se le reconoce, se le aprecia, se le valora. Se le aplaude. ¿Sí? Gracias por tu testimonio, gracias por tus enseñanzas, gracias por lo que nos dijiste, gracias por tu tiempo, gracias por entregarte, gracias por servir. Eso es lo que estamos haciendo con San Isidro y con todos los santos. Darle las gracias a Dios, que a través de ellos nosotros podemos ver un rostro cercano, un rostro familiar de Dios, como Jesús. Jesús es el rostro de Dios, invisible, de manera visible, palpable, podemos, ¿no? Ahí está. No hay que andarle buscando ahí entre las piedras, debajo de la tierra o en el mar. ¿Dónde estará Dios? Felipe le decía a Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le contesta a Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que convives conmigo y me haces estas preguntas. Quien me ve a mí ve al Padre. Y ahora Jesús nos anuncia que ya no estará en el mundo, sino que se va al Padre. Ya nos está anunciando su partida, va de regreso. ¿Para qué? Pues para abrirnos las puertas del cielo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y si no me voy, no puedo enviarles al Consolador, al Abogado, al Paráclito, para que pida por ustedes y les haga recordar la verdad sobre Dios, sobre mí y sobre lo que tienen que hacer ustedes como discípulos míos. Esa es la misión del Espíritu Santo en la iglesia, Pentecostés, dentro de 8 días, la venida del Espíritu Santo. Recordar la verdad que Jesucristo vino a anunciar, ¿sí? Y que todos estamos llamados a vivir, a testimoniar, a acoger, ¿sí?, como discípulos de Cristo. Que así el Señor nos lo conceda. Nos ponemos de pie. Pedimos también por intercesión de San Isidro Labrador, por Enrique Santana García, Fernando Santana García,
José Alberto Santana García, Jesús Santana García, Ingrid Jacqueline, Jennifer Guadalupe Santana, y pedimos también por toda la familia Santana García. Todos decimos, te rogamos, Señor, por todas las necesidades e intenciones de todos los aquí presentes y ausentes que hoy venimos a honrar de manera alegre y gustosa a San Isidro Labrador, para que también pues siga Dios derramando abundantes bendiciones a través de las lluvias en nuestros campos, en nuestras tierras, para que nos veamos siempre beneficiados por la misericordia y providencia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que por intercesión de San Isidro Labrador eliminemos de nuestros corazones y mentes toda clase de egoísmo, de envidia, de rencor, de resentimiento, de vicio, de alcoholismo, drogadicción y demás que perjudican a nuestras comunidades, a los niños, a los adolescentes, a todos nuestros hijos, nuestras familias. Que Dios nos permita esa gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar.
corazón. Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de San Isidro Labrador, santifiquen nuestras mentes y nuestros corazones, para que merezcamos participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y vamos a bendecir a esta y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama abundantemente tu bendición sobre estos sagrados alimentos que de tu bondadosa mano recibimos el día de hoy. Bendice a las personas que nos han hecho el favor de prepararlos y hacerles llegar a este momento de gozo y alegría en honor a San Isidro Labrador. Permítenos compartir la alegría con nuestros hermanos que nos visitan y poder disfrutar de este momento en paz y en unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Tlaquepaque. Todos a la paz. Santo México. Yo van a decir, para por nosotros. Para por nosotros. Bueno, pues que sigan disfrutando de esta fiesta, su fiesta patronal, en honor a San Isidro Labrador. Que Dios nos ayude a conocer, vivirla en paz con la vida y con vos. Podemos irnos en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado. Un fuerte aplauso para el Santo Patrón. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Gracias.